Bueno, estamos llegando. ¿Qué es aquí? Esta arena. Esta arena es de... Mire. Esta es la casa allí. Esta es la entrada aquí. Otra, la que daba el acceso a las tierras de arriba. Sí. Y vamos a hacer un barrido un poco para que vean un poco la casa. Aquí hay una más. Sí. La tengo macetita de helecho, pero antes de tener un helecho aquí. Ya que tienes como una toma de agua. Sí, para fregar o. Es que o para... Había pinta de ver algo, ¿no? Como unos grifos, ¿verdad? Sí, ahí había algo. A lo mejor para cuando venían de las tierras, para no manchar el suelo. Tenían algo aquí para limpiarse los pies. Y luego aquí estaba, claro, que era como un lavamanos. Porque aquí tienen una barbacoa que ahora veremos. Sería lavamanos, ¿no? Para preparar todo, un pequeño pollo, ¿no? Sí, esto era... Una encimera. Pequeño, sí. Una encimera. Tú que dices que es una lámpara, ¿no? Una farola, ¿no? Es una farolilla. Una farola de nada, tío, porque fíjate. Ese formato de arriba, ¿ves? Como la chapa esa. Eso es para que ilumine hacia abajo. El agua de la Elte antigua y el agua de San Roque que ni siquiera existe. Ninguna de las dos existe. Ninguna ya. De las dos, ¿verdad? Ni agua de Agaete. La voy a aclarar un poco más para que la vean sí. Bien. Sí. Esto es de museo, ¿eh? El agua de San Roque. Perseguillo, famosa hace siglos. Oficialmente declarada de utilidad para la salud pública. Mira, es digestiva, curativa y diurética. Qué raro, ¿no? Creo que era por el bicarbonato que tenía. Sí, tenía algo de esto, sí. El chico de aquí, la barbacoa, qué guapa, ¿eh? Mira, como un tejadito. Qué bonito. Y mira esto. Para poner el café en la cafetera. Qué bueno, sí, chiquito, ya está ahí, tío. Para poner la cafetera. A lo mejor la hacían hasta ahí mismo. Tiene sí, como una parrilla, ponía esto encima. Claro. Y ponían el café, ¿será ahí? Para que no se cayera. Y aquí, ¿no? Tenía algo para sostener, a lo mejor. La rejilla, a lo mejor. La rejilla. Sí. Pero está guapísima la. Está la, muy guapa. Bueno, el paso, ¿lo ves aquí? Sí. Este es el carril que tiene aquí. Sí. Para meter la rejilla y luego debajo el carbón. Sí, de hecho todavía hay carbón, fíjate aquí. Sí. ¿Ves los trozos de carbón todavía, chicos? Mira. Pero qué bonito está, ¿eh? La verdad que está preciosa, tío. Encima la zona aquí, que es como un porche. Sí. Para hacer su asaderito aquí está estupendo. Todo cubierto, sí. Y fíjate, por aquí, al lado. Sí. Tiene como un pollo también, un encimer. Sí. Para poner a lo mejor la carne y todo hasta que se fuera haciendo. Todo preparado aquí, sí. Un horno de horno, ¿verdad? Un horno de obra, a lo mejor hacían pan o hacían sí. Algo ahí. Y fíjate que es como de cantería. ¿Están ahí? Sí. Mira aquí. O sea, acá que se mueve eso. Mira aquí, pasa a ver si quieres. Ven, chicos, aquí, mírala tú si quieres. Sí. Mira, aquí hay una nevera. Qué cosa tiene. Pero no sé cómo parecen cosas como de pintura y pero son latas de pintura. Son latas de pintura, ¿verdad? Sí. Y de como de masilla. Igual estas tropas las utilizaban tipo armario, ¿no? Sí. Para almacenar cosas, sí. Esta está cerrada. Cerrada. Sí. ¿Esto qué es? Una bomba. Esto es lo que se le ponía encima a las bombas para que no se echaran a perder. Esto me suena como unas bombas como de agua, algo de eso de agua. Algo de agua, sí, mira, hay como un distribuidor dentro. Sí, mira eso. Como un cuartito, ¿no? También de. No hay nada, ¿no? Unos zapatos, mira, unos zapatos como hombre. Ese ruido que se escucha, tiene. Zapato. Una caja de algo, fue el pan. Eso es un filtro. Un filtro para coche o lo que sea. Vale, mira una jeringuilla. Jeringuilla. Será para animales o algo. Animales, es muy gorda, ¿no? Digo yo. Muy grande. Vale. ¿Sí? Y aquí unas estanterías para. Ah, mira el perchero, antiguo, tío. Son, ¿no? Era como así como con detalle. Sí, me suena que fue del tipo de madera en su momento. Y después lo pintaron, sí. Más adelante. Ahora son de la. A ver si vamos a entrar bien. Cuidado con el no sé que se vaya rotando. Hay una cosa aquí. Hasta la cocina, tío.
Si está la ventanilla, queda para afuera. Que lo han intentado, miren las leyes que le dieron a mí. Sí, intentaron reventarla. Sí. Qué bajo, es el. Sí, bajísimo. Bajísimo la entrada de la cocina. Fíjate, es para ponerse vidrio, la fregona, a lo mejor los paños también aquí con los taritos, las bayetas y demás. Y fíjate cómo estaba la cenefita por aquí. Vale, y aquí también teníamos poner unas cositas dentro de la cocina. Sí, un golpe, ¿verdad? Sí, pero me creo que es el viento, ¿verdad? Sí, el viento. ¿Vale? Una sartén, ¿no? Y como aquí. Sí. Aquí mira, aquí va la placa de dos fogones. Sí. Y ahí estaba construyendo de mármol, ¿verdad? Sí. Yo creo que la placa iba aquí, o era el lavamano. Ah, no, el lavamano va allí. Vale, aquí tengo el fregadero. Vale. Y aquí estaba todo lo que es la placa como de mármol. Mira, hay la famosa cuchara de siempre. El tenedor de madera. Tenedor de madera, como para hacer de comer. Sí, esto es para los tenedores, para ponerlo aquí, fíjate. Y este es el tenedor, Starlook. Esto lo tenía de regalo, solamente con el Starlook. Vale. Era un poquito aquí esto. Voy a poner el agua, la leche, ¿verdad? Sí. Es como, suele tener un medidor. Sí. Y también para poner un poco cosas, puede ser. Cuando la comida está caliente. Sí. Los calderitos. Los pones encima para que no se vean. Esto también es para el cubierto, sí. Tenía varios. ¿Vale? Mira. Mira, vamos a empezar por aquí. Venga. Aquí botes de cristal. Sí, como para poner el gofio, la alubia, lo que sea. Sí. Otro poquito aquí de cristal. Cristal, ¿no? Bicarbonato. Bicarbonato, está lleno, ¿eh? Bicarbonato sódico. Sí, y todavía está lleno, sí. Las Palmas de Gran Canaria. No, eso hacía aquí, tío. Sí. Qué curioso, que nos estamos encontrando. Sí, cosas que se hacían aquí. O crees que había más fábricas de las que hay ahora. Sí. Ahora casi todo se trae de fuera. Se trae de fuera. Hay más de escamilla. Esto debe ser de Nescafé. Sí. Nescafé, Nestlé, sí, eso es Nescafé. Sí, café, no. Un tupper, era un clipper de manzana. No, ondilla, no. Mira, qué ondilla. No, es de plástico, mira. Miren, chicos. Como con flores. Un guante aquí también. Sí. Serían guantes como de trabajo, ¿verdad? Sí, son guantes así gorditos, eso para el trabajo. Mira el calderito aquí. Mira la tapa aquí. Una aquí. El caldero. Completo. Sí. Esos están guapos, que eran de estos de antes. Fuertitos, que son calderos fuertes, ¿ves? Mm-hmm. En sus dibujillos por aquí. Pues tiene pistas con invidiables, pero no se las puedo enseñar, sino sí, para que no se las puedo enseñar dónde estamos y no. Para respetar el sitio, la verdad. Pero sí. Era una pista increíble. Una pista porque el Dalma, el precio se ve más de fondo. Sí. Y estamos guapísimos. Bueno, eso tendría que ser la. Como el salón, ¿no? El saloncito, sí. La sala con su sofá. Un recibidor, porque además aquí está la mesita todavía, fíjate, ¿no? La mesa es la del centro, ¿no? Claro, está la típica que se pone como el televisor, ¿no? Sí. O central. Pero date cuenta que la impresión. Sí, es diferente la parte de adelante y la parte de atrás, ¿no? Exactamente. Esta pinta de mesa, la parte de atrás, que es la que va pegada a la pared. Y esta es la parte de adelante donde viene el televisor. Sí, 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 aquí hay una puerta, que es la misma zona que da a la cocina. Tenía como una terracita. Una terraza. Qué guapo, tiene un par de banquitos ahí. Y eso. No voy a levantar la cámara para no. Sí. ¿Dónde está ahí el fuego? Se lo han traído para acá. Sí. Pero antes de la cocina. Sí. Para los platos. Uno los fregaba, los ponías ahí. Se escurría. ¿Qué pasa, Anto? Bueno, la cama. La cama, ¿no? Cama de la cama de arriba. ¿Vale? Sí, tipo nido ese. Tipo nido que se llama. Vale, aquí estaría la parte inferior, por si viene alguien más, la amplía y se duerme aquí. Sí, con las patas plegables, ¿no? Está guapo el mueble, Y aquí, la parte de arriba es para poner las cosas del niño, de la. Normalmente eso es para el niño, este tipo de habitación. Para poner los libros. Soy en golpe agarrando. Este chico, estamos con el corazón en un puño, pero es que hoy hay viento. Y creemos que es el viento lo que se está puñando. ¿Sí? Otra habitación. Oh, qué bueno. Otra habitación, aquí se ve lo que era el somier. Sí. Tenía agujeros para que ventilara el colchón. El colchón.
La flema. Y el cepillo. Y el cepillo. Qué curioso, ¿no? Si esto era otra habitación. Sí. Que diera, que hubiese una escalera aquí al lado de. Porque abajo. Sí, pero que tuvieras que pasar por la habitación. Pero porque estaba cerrado. Ya, o a lo mejor no era una habitación. Bueno, yo creo que sí era una habitación. O la habitación era aquella, esto era otra. Hay muchas casas que son así, la del matrimonio y la de los niños están comunicadas. Sí. Vale, aparte, aquí hay un baño. ¿Qué más cuesta? ¿Qué más? Qué guapo. Ah, mira, la puerta que estaba cerrada por fuera. Da aquí. Da aquí al baño, vale. No, está cerrado con llave. Está guapísimo el baño. Está bonito, mira, todavía queda aquí. Sí. Una baldita para poner jabón, para poner champú. Aquí estaba la mamá, que está roto aquí. Que desgraciadamente por la roto. Y un buen plato de ducha, la verdad está muy bueno el baño, ¿eh? Sí, con su ventanito. Siempre me gusta a mí la ventana. En el baño. En el baño, me encanta. Y si encima podías ver tus plataneras y ver tus cosas sí. Así. Alguna de esas, ¿eh? En las escaleras aquí, chicos. Mira, qué curioso, está la ventana completa, ¿eh? Sí. Que raro, ¿verdad? Que planta y el cristal también puesto y todo. Oye, sí, sí, sí. Que la cara, mira, o sea, la casa es una casa súper bonita, tío. La casa tiene que verse muy bonita, sí. De calidad. En la barandilla. No, ¿hola? La planta. Mira, como. Como si fuera un altillo. Qué guapo, tío. Aquí seguro que ponían cosas que no utilizaban a menudo. Sí. Como mantas o. No sé, sábanas o cualquier cosa para no. Sí. Lo que no les cabían los armarios. Sí, pero el típico sitio para poner algunas cosas, herramientas de todo. Sí. Y una plantita, ¿eh? Déjame llegar abajo. Sí. Claro, sí. Claro. Sí. Claro, no, porque será de plástico. Sí, es plástico. Pero me veía que se ha quedado limpio. Sí, sí. Como unas latas aquí. Ven, chico. Ah, el periódico. ¿De cuándo es? Aquí. Del 98. 98. Coño. 6 de junio de 1998. ¿Y me da cuenta? Unas latitas aquí. Fíjate, estas plantas, estas flores, es como si estuvieran metidas en un jarrón. En un jarrón, míralo aquí. Era una pasada jarrón. Era como un jarrón chino. ¿Tienes chico? Mira, aquí hay otro baño. ¿Otro baño? Una escalera, ¿eh? ¿Qué? 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 Un ventanillo. Han conservado los ventanillos, esto es lo que iban a cerrar. Mira, una cestita como dorada, ¿verdad? Qué rara. Eso como para poner jabón o algo, ¿no? Sí, sí. Como me parecen esas cosas de regalo, mira. ¿Qué es eso? ¿No? Son bastoncitos intactos. De Budaco, ¿eh? De Budaco. Que ahora es un líder, ¿no? ¿Eh? Sí. Ahora es un líder. No, existe todavía Budaco. Sí. No, existen las dos. Vale, vale. El licor del polo, todavía queda cantidad aquí dentro de licor del polo. ¿Qué pasa, chico? ¿Eso con champú? ¿Un crema? Y pasta de dientes, tío. Ya, increíble, tío. Mira, no, pero está la pasta de dientes todavía aquí. En su sitio, chicos, me la dejaron el último día que se fue. Y un cepillo, tío. Un cepillo, tío. ¿Eh? Alucinante. Y una araña, ¿eh? ¿No? Esto es una araña, ¿eh? Pues estamos haciendo una arañilla. ¿Ah? Es alucinante. Aquí está el espejo, también. Sí. Lo que dices tú, aprovecharon aquí abajo, la parte de abajo de la... De esta parte de abajo de la escalera. La verdad que tú decías, mira, no sé, se va bien. Sí. Bueno, para poner la toalla. La toalla. Y aquí estaría el lavamanos. Sí, esto será el espejo. No puedo creer que esté todavía. ¿El espejo o el cuadro? ¿Es el espejo? Ah, sí, míralo. El espejo. Chico, mira el espejo aquí. Venga, ahí está la duchita. La duchita, ¿eh? Qué bueno. Sí, pero el espejo está buenísimo, está intacto, ¿eh? Bueno, está bien, sirve, ¿verdad? Es súper curioso. A lo mejor pensaban que era madera y no lo han roto. Exactamente. ¿O no se lo llevaron? La vasillita iría aquí. Y aquí el rollo de papel. Tío, le han propiedado así. ¿Dónde está? Como si fuera una mesita de noche, ¿no? Una mesita de noche. Chicos, de madera, miren toda la vida. Fíjense las patas. Qué bonita. Y mira esto. El tirador. Precioso. Eso para abrir, no está ya muy mezclado, pero ni nada.
Pero es una pena, ¿eh? ¿Y la ventana? Son de hierro, ¿no? Sí, de hierro. Oh, han ido a morir, ¿sabes? Sí. Se han abierto porque han roto por arriba. Por arriba, exactamente. Y el día de los buenos, ¿eh? Su buen piso, es un piso buenísimo. El piso es súper rústico. Súper rústico, guapísimo. Esto cuesta su dinero. Igual que todo lo que son las cinefilas, tres guapas. Vale. Que tenga la idea, una pena, chico, que está olvidando, ¿no? Precioso. Y otra habitación, si tal. ¿La última? Sí. Todo como son telas mosquiteras. Todo. Eso quiere decir que siempre, casi siempre tienen sus ventanitas abiertas. Sí. Todo fresquito, ¿eh? Mira el cajón de la mesa de noche. Ya, pues también las mesitas están muy buenas, ¿eh? Pues sí. No, las habitaciones están súper, ¿cómo te digo? Súper sencillas las habitaciones, súper guapas. Sí. Eran pequeñitas, sí. Pero cogedoras, ¿sabes? Esto quiere decir que tenía aquí o lo su sofá o cama. Sí. Y las habitaciones súper acogedoras, tío. Está guapísima. La casa está muy bonita. Qué pena, ¿eh? Sí. Claro, pues te encuentras un escalón más alto. Sí.